Bueno, mi nombre es Betina Cruz Velázquez. Soy de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio. Soy Vinisa de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Y bueno, nosotros acá estuvimos en una asamblea regional de la zona Istmo, del CNI. Y la diferencia de ayer a hoy es que, bueno, ayer tuvimos la presencia de más gente local, gente de las comunidades de esta región, discutiendo pues las problemáticas de los megaproyectos, de cómo nos afectan y qué estamos haciendo en nuestras comunidades, ¿no? En relación a eso. Y el día de hoy, pues fue una asamblea ya con organizaciones y pueblos del Istmo, que es el afectado, del CNI nada más, y ya no hubo mucha participación local, bueno, la gente de que es parte del CNI de acá. Y pues hoy ya lo que vimos es un poco también mapear quiénes son las empresas o qué es lo que nos están afectando en la región y qué es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? ¿Cuáles son nuestras rebeldías? ¿Cómo nosotros estamos haciendo la autonomía, ¿no? Y vemos que hay muchas formas de ejercer la autonomía desde el consejo, los consejos de gobierno de los pueblos, desde los grupos, bueno, no los grupos, sino los consejos de seguridad, también desde la medicina, ¿no? La medicina tradicional, el rescate, la medicina tradicional, de las formas de economía local, del hermanamiento, de la recuperación de nuestro y el fortalecimiento de nuestra identidad. O sea, eso se platicó hoy y lo de hoy, bueno, es más relacionado con la historia del CNI, la historia nacional del CNI, de cómo los pueblos indígenas nos encontramos y discutimos y nos reunimos y somos, pues somos más visibles, ¿no? Y desde nuestra identidad de pueblos originarios, pues estamos, pues rehaciendo nuestra o reconstituyendo nuestra identidad, tratando de vivir en autonomía. Eso yo creo que fue hoy y las propuestas que salen hoy van a irse pues al CNI a nivel nacional, ¿no? Eso. ¿Cómo nace la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo? Bueno, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo nace desde la necesidad de la misma gente primero de Juchitán, de poder saber qué hacer con sus contratos que firmaron con las empresas, cómo poder anularlos, cómo poder ya no estar sujetos a esos contratos. Entonces, pero fue un trabajo de ir de casa en casa, de ir de uno en uno, y de ya cuando se logró reunir a la gente, bueno, ya la gente dijo, bueno, necesitamos un nombre, necesitamos un lugar donde reunirnos, necesitamos qué vamos a hacer, ¿no? Y entonces así fue dándose, y a partir de que íbamos a te algunos tuvimos algunos triunfos al inicio, y con esos triunfos fue acercándose más gente de la región, y pues fuimos trabajando con otros pueblos, con otras gentes, y se hizo como una bolita de nieve, ¿no? Hemos tenido, bueno, de todo, hemos tenido gente que se va, pueblos que se van, pueblos que son cooptados por el gobierno, hemos tenido, pero también tenemos gente que llega y pueblos que deciden organizarse y que les parece la forma en que nos organizamos y en la forma en que estamos peleando por nuestros derechos, ¿no? A una vida digna. Entonces, esa es finalmente la historia y las mujeres pues hemos sido muy importantes porque pues es la fuerza de las mujeres la que mantiene los movimientos, la asamblea, en las barricadas, en el cuidado de los espacios ganados, en las asambleas, ¿no? En todo eso estamos las mujeres y porque las mujeres finalmente sabemos que siempre estamos buscando cómo mantener a la familia, cómo que la familia viva y no somos como presa fácil de los cantos de sirena, ¿no? De que lleguen y digan, te vamos a dar mucho dinero, pero la mujer piensa, ¿será que me lo va a dar ahorita? ¿Será que me va a alcanzar? ¿Será que eso? O mejor con lo que yo tengo, tengo la tierra, tengo el mar, tengo para sacar dinero, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Y dentro de la cultura zapoteca, la familia o la mujer siempre ha sido muy importante.
En la cultura zapoteca se le dice a la mujer que es guiña, guiña es baúl. El baúl es la que cuida lo más preciado de la cultura y de la casa. Entonces, una guiña, dicen. Entonces, la mujer es guiña, es el baúl, es el lugar donde se guarda lo más apreciado de nuestra vida. Entonces, eso antes de llegada de las empresas, pues era mucho mayor, ¿no? La importancia. Y pero de esa importancia, pues viene el hecho de que las mujeres, pues en el istmo generalmente o en la cultura zapoteca, las mujeres administran el dinero porque los compañeros, los esposos, pues traen a veces el producto, pero no traen, y no traen el dinero, sino la mujer lo transforma con su trabajo y obtiene mayor cantidad de dinero, o lo cambia por comida, lo cambia por ropa, lo cambia, pero la mujer que va al mercado, que está haciendo algo, nunca llega a su casa con las manos vacías, siempre llega con algo para la familia, para sus hijos, para todos. Y además la riqueza a veces, cuando hay algo que excede, la mujer o la familia lo que piensa es de que se va a hacer la fiesta, va a ser mayordomo, va a ser esto, va a ser lo otro, y ahí hay una redistribución de la riqueza, ¿no? Que eso se daba de manera natural antes. Ahora, bueno, hay unos que tienen mucho, hay otros que tienen casi nada, pero sin embargo, sí sigue habiendo esa forma de redistribuir un poco la riqueza en la región por medio de nuestras fiestas, de nuestros rituales, de todo. Bueno, pues aquí estamos defendiendo nuestro territorio, nuestra vida, y es una vida muy importante como la de cualquiera, ¿no? Pero también aquí, por ejemplo, los pueblos originarios del mundo y de México y nosotros, pues somos como el último obstáculo del capitalismo corporativo para apoderarse de las vidas de todo y de todo el territorio, ¿no? De todo el mundo. Entonces, todos tenemos que hacer algo, aunque no seamos de pueblos originarios, ¿no? No es que pidamos apoyo, sino pedimos que hagan lo propio para poder acabar con este capitalismo corporativo y defender la vida. La vida de todos es valiosa. Gracias.